Hola chicos, yo soy Clea. El día de hoy les traemos la información que tanto estaban esperando de Kamen Rider Aguito. El mural, así es, por fin. Esta es una pintura pseudo religiosa o muy religiosa que aparece en algunos cortes del opening. Se ve de repente, tanto en la versión 1 como en la versión 2. En la versión 2 se ve completo. Realmente es muy inspirador. A mí me gusta mucho, mucho, mucho ese mural, por así decirlo. Yo digo mural, pero bueno, realmente no es tan grande. En fin, la cosa es que en este mural realmente lo que está describiendo son los hechos que generaron la pelea entre lords y humanos. Entonces de eso se va a tratar este video, así que empezamos. Primero que nada, el tamaño. Yo pensé que era un mural, en serio, porque el del opening te lo ponen enorme. Mide 43 centímetros por 31. O sea, una madrecita así, güey. Y lo dejaron en súper grande y nos engañaron a todos. Malditos perros. El arte está hecho por estudiantes universitarios de la Universidad de Arte de Tama. Está inspirado, se supone, en el infierno de Dante. En la parte superior de la pintura está el Overlord en forma de ángel. Y con él están otros 7. Los Elves o Ellords en forma de ángeles o arcángeles. Bajo ellos hay otros 10 Lords con forma de animales humanoides, mirando un paraíso donde los humanos y los animales viven juntos. En el medio se ve a un Ellords que le está dando un bebé a un humano, y estos están rodeados por los ejércitos humanos y los Lords que están en guerra. En la parte inferior se ve el Overlord de fuego que está apuñalado por una espada. Aunque también se ven otros 6 lords creando un tsunami a los lados, que parece que va dirigido hacia un arca con gente, hacia el centro, siendo atacados por los sirvientes del Overlord de Oscuridad o el Overlord Supremo. Entre esa gente se ve a Aguito en su Flame Form con G3. Tomados de la mano, ellos dos juntos, obviamente, no es cierto, con otros humanos, perdón, mientras caminan hacia quién sabe dónde. Eso es lo que podemos ver más o menos en la estructura del arte completo, pero esto tiene un lore. El lore se sacó del Rider Aguito Art Archive Set, que es un artículo del 10º aniversario de Kamen Rider Aguito, que sacaron a la venta en la tienda de Bandai Premium en marzo del 2012. Este conjunto contiene un folleto y el mural enmarcado. Por Dios, lo necesito, en serio, está hermoso. Apareciendo un texto muy solemne que describe la historia en una parte del folleto. De hecho, se escucha como si fuera bíblico inclusive el texto. Aquí les explico la interpretación y la traducción de parte de nosotros de este texto, ya que el significado varía de blog a blog. Así que vimos diferentes traducciones y nosotros sacamos la nuestra. Se ve el dios que creó el mundo. Aquí se hace llamar Teos. También es conocido como Overlord de la Oscuridad, para que lo recuerden. Y luego se crearon los arcángeles, a los que les llaman Elves, que algunos les dicen Ellords y algunos nada más les dicen Lords. Después están los Malak, los desconocidos o los Lords en esta misma serie, los que tienen formas animales. Posteriormente, el creador Teos creó animales basados en la imagen de los Malak y a los humanos en su propia imagen, y se convirtió así el mundo en un paraíso. Los humanos se multiplicaron en número con el tiempo, y con ello también se multiplicó su ego, ya que ellos aseguraban que eran las copias del mismo creador. Y la humanidad se creyó amos del paraíso, así como que eran superiores a los Elves y a los Malak.
Enfurecidos por esto, los Malak le propusieron a Teos que no se inclinara ante los humanos y los matarían a todos. Teos declina, pero los ángeles, como quiera, atacan de todos modos. Por esta situación se comenzó una guerra de 40 años con los humanos. 200 millones de Malak frente a 200 millones de humanos. De ahí salió Promers, uno de los siete Els del elemento fuego, que decidió ayudar a los humanos. También es conocido como el Overlord de Luz. Este terminó enamorándose de una humana. De la humana y la unión de Promers nacieron los Nephilim. Heredaron la naturaleza brutal de los Els y comenzó a darse un festín tanto con animales como con humanos. Y se convirtieron en una gran amenaza tanto para los Malaks como para los mismos humanos. Entonces Teos decidió declinar la guerra a los desertores. Para que aquellos que no entienden, los Nephilim es Hills. Se supone que había muchos Hills y esa es la unión entre estos dos entes. Por eso es que Hills se ve diferente a los demás y tiene otro inicio. La guerra termina con la victoria de Malak en su último aliento. Promers entrega su poder a los humanos que algún día los convertirán en Aguito. El resto de los Els decidieron inundar al mundo durante 40 días y decidieron reiniciar matando a todos los humanos y Nephilims y también a los animales. Entristecidos por todas las muertes, Teos crea un arca para que algunos humanos y animales puedan sobrevivir. Luego los Els le preguntaron a Teos por qué salva a otros humanos, específicamente porque habían sido manchados por el poder de Promers. Teos respondió que los Els cometieron un pecado al desobedecer a Teos y al mismo Teos cometió un pecado al no escuchar a los Els, lo que resultó en la guerra de los ángeles y los humanos. Luego Teos se selló a sí mismo y todos los ángeles dejaron que los humanos una vez más llenaran el mundo. Teos le pidió a los Els que hicieran otra limpieza. La próxima vez que el mundo vuelva a estar poblado, entonces podrán juzgar si los humanos o los Nephilim son realmente sus enemigos. En el fondo aparece el futuro, donde aparece tanto a Aguito, que está entre toda la gente, y se ven a los lados los Malak muertos, ya que se supone que Aguito está protegiendo a la humanidad. Aguito aparece en rojo porque heredó el poder de Promers, el dios del fuego, por así decirlo, o el Els del fuego, o el Overlord de Luz. El guerrero azul es G3 y se ve como la humanidad, aunque no tiene el poder de los Els, también pueden luchar contra los Malak. También de igual manera Aguito y G3. El lado izquierdo y derecho con los cadáveres de los Els tal vez significa que al final todos los ángeles terminarán muriendo, como en el final de Aguito, que esto también es una interpretación. Aguito, G3 y los humanos caminan juntos, significando que la humanidad tendrá un futuro, que es trabajar y coexistir juntos. Como dato curioso, existe una segunda pintura en Kamen Rider Decay. Es muchísimo más grande y tiene ligeras modificaciones, para que no se saquen de onda, pero si encuentran una u otra. Bueno chicos, es todo por el día de hoy. Yo soy Clea. Les recuerdo que si sienten que me equivoqué en algo o quieren contribuir a este tema, pueden comentar en la caja de comentarios, valga la redundancia. También les agradecería bastante que nos compartieran, al menos en algunas de las comunidades Tokusatsu. Sí, investigamos bastante para este video, así que se los agradecería enormemente. Muchísimas gracias por vernos y ¡baicha! Les recuerdo que estamos en Twitch los martes para hacer los guiones de Gata Gorda. Y a quienes están por ahí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo.